Bien, vamos a otra cosa, 7 de la mañana con 49 minutos. Cayó el llamado estafador de la bachata. Es un delincuente que estafó con más de 200 millones de pesos a ciudadanos españoles quienes iban a un evento de bachata en Punta Cana. Sí, una historia que ha marcado ya varias semanas y ha llenado varias páginas de los diarios, sobre todo en ese país. Vamos de inmediato con Fabián Collado, que nos cuenta esta historia. Fabián. Exactamente, muchachos, porque el estafador de la bachata que estuvo operando en el 2013 en el país ibérico, cuando le ofrecía fundamentalmente a las personas en el 2023, bien digo, a los españoles, un paquete con todo pagado, todo incluido para dirigirse a República Dominicana durante el verano del año pasado y poder disfrutar de la bachata, un evento de esta música característica de dicho país caribeño. El valor no era tan caro, según lo que cuestan los paquetes turísticos en dirección hacia Punta Cana provenientes desde diversas ciudades de España. Esto era menor a los 1.000 euros aproximadamente y por lo mismo captó todas las miradas por parte de ciudadanos españoles, más de 200 de ellos fundamentalmente en Madrid y en otras ciudades del país europeo. Es así como de un minuto a otro les llega un correo a todas las personas que habrían adquirido este paquete turístico con el evento de bachata, que esto último se suspendía, que de junio se trasladaba a octubre del año pasado. Por lo anterior, si requerían el reembolso, tenían que hacerlo mediante la página web. Esto, en definitiva, cuando lo realizaron, este proceso lo realizó más de 200 españoles, no se pudo llevar a cabo el reembolso. Entonces, el dinero no estaba. Ahí es cuando comenzaron las denuncias en contra de este sujeto de origen chileno. Nosotros estamos hablando de Pablo Vilches Gambra, el cual la justicia española, al tratar de ubicarlo, al tratar de observarlo, se había escapado desde España y se habría dirigido hasta nuestro país, hacia la región metropolitana. ¿Cómo se pudieron dar con estos indicios? A través de la Interpol de Madrid con la Interpol de nuestro país, es que tuvieron comunicación, es así donde pudieron confirmar las sospechas de que este sujeto se había arrancado con más de 230 millones de pesos de ciudadanos españoles de diversos puntos del país para dirigirse a Chile para estar en Santiago, en la región metropolitana. Así es como la justicia española comenzó a solicitar la extradición por parte de Chile hacia España de este sujeto. Aquello se concretó el pasado viernes, donde detectives de la Policía de Investigaciones viajaron hacia España con este sujeto, el cual ya fue entregado a las autoridades de ese país para ser puesto a disposición de la justicia porque se le requiere bajo prisión. Vamos a revisar antecedentes, declaraciones que emitió la Policía de Investigaciones. Él propone, ¿cierto?, un viaje a Punta de Cana para realizar un evento masivo con ciudadanos principalmente europeos, específicamente de España, y logra defraudar alrededor de 230 personas. Estas personas habían pagado aproximadamente 1.000 euros por cada uno de estos paquetes, que incluían ciertos viajes, alojamiento, estadía, comida, acceso a los eventos, ¿cierto? Claro, ese es el modo operandi de esta persona que estafó a estos españoles, más de 220 millones de pesos el total de la estafa. Vamos a ver qué pasa finalmente con la justicia española. Fabián, pero de acuerdo a lo que se ha podido recopilar hasta ahora, este ciudadano ingresó a Chile con su pasaporte, nunca cambió el nombre, nunca ocultó su identidad. Por eso, de alguna manera, cuando España levanta la alerta en el mes de enero, rápidamente se sabe que está en Chile y la PDI comienza a seguirle los pasos hasta que finalmente lo puede aprender, ¿o no? Así es la historia. Exactamente, reiteramos, Pablo Vilches Gambra, el cual habría accedido a Europa, a España, con el pasaporte chileno. No sabemos en qué calidad, si como turista o tenía algún empleo regular, eso no se ha especificado hasta estos instantes, pero en ningún minuto hubo alguna falsificación de documentos de viaje, ni tampoco alguna identidad supuesta que él habría puesto en España. Por eso es que llama la atención cuando le entregan las víctimas a los datos a la justicia, en este caso, por donde ingresa la investigación en Palmas de Mallorca, ahí es donde dicen que es un sujeto de origen chileno y ahí tenían el nombre.
Es bastante rápido el proceso que realiza la justicia española Interpol Madrid, donde se contactan con Interpol en Santiago, que está a cargo obviamente de la policía de investigaciones, y por eso es que confirma la sospecha que se encontraba en Santiago, en la región metropolitana, que en ningún caso él había puesto otro nombre, pero sí llamaba la atención, ustedes tienen los registros de ciertos dotes de extravagancia que tenía para poder demostrar la confianza, para ganar la confianza. Hemos visto múltiples casos vinculados a estafas, a estafadores, que bajo estos registros se ganan la confianza de las personas, y es así como terminaban adquiriendo estos pasajes turísticos, estos paquetes turísticos que en definitiva nunca se reembolsaron. Una historia que ya está en España porque este sujeto está siendo puesto a disposición de la justicia, muchachos. Gracias, Fabián, por este reporte. Que estés muy bien. Buen día. Gracias, Fabián. Nos vemos.